Bienvenidos, bienvenidas una vez más para ver esta planilla nueva. Hay algunas solicitudes por aquí. Está la hoja, la explicación del sí, del buscar B, la planilla, los valores, la tablita chica y se pide. Esto se pide, lo vamos a copiar. Control C, planilla, Control V, ahí. Y vamos a inmovilizar los paneles para que podamos trabajar de mejor manera la resolver. Vista, inmovilizar paneles. Es importante inmovilizar paneles que donde te posiciones, ¿vale? Si me posiciono en la celda B11, todo lo que está, o B9, todo lo que está arriba va a quedar inmovilizado y todo lo que está a la izquierda, ¿ya? En este caso, si coloco en D14, todo lo que está arriba va a quedar inmovilizado. Veamos. Todo lo que está arriba y todo lo que está a la izquierda de esa celda. Para eso es movilizar o inmovilizar paneles. Lo voy a movilizar ahora nuevamente para ocupar desde B9. Inmovilizo. Ya. Ahí quedamos. Entonces ahí tengo de principio a fin lo que debe la planilla. Y ahora lo que hay que hacer está aquí abajito, ¿sí? Entonces dice, si el cliente es mayorista, el descuento debe reflejar el 10% del total de compra. A ver. Ah, eso está hecho ya. No lo vamos a estar repitiendo, ¿cierto? Aquí es, bueno, repasando. Tengo, si el E8 es mayorista, es decir, estoy viendo la categoría, es mayorista, aplica el 10%, porque esta planilla la hicimos en la primera parte, ¿ya? Después tiene el otro descuento que depende de la tabla que está en la hoja valores, acá, ¿ya? Y hicimos el descuento 3 con la tabla, pero ocupando la función buscar B. Que te fijas que es un poquito más, menos engorrosa que el sí condicional. El IVA, que tiene que ver con la compra menos los descuentos, multiplicado por el impuesto. El total a pagar es la compra menos los descuentos más el IVA. Ahí. Y está redondeado en dos decimales. Y el total a pagar en pesos, transformamos, digamos, el dólar al peso, considerando ese valor, y redondeado a cero decimal. Okay. Veamos lo primero que pide. Hay que insertar cuatro columnas para uno, un día de semana, día de compra, mes de compra y año de compra. Eso lo hacemos aquí en la columna. Son cuatro: 1, 2, 3, 4. Botón derecho, insertar. Tengo las cuatro columnas. Estas, una debe decir día de la semana, seguramente para sacar cálculos de cuál es el día más importante, o el que vende más o el que vende menos en la semana. Eso se puede ver con esto. Día de compra. El día de compra tiene que ver con el día del mes, ¿ya? De 1 a 31. El día de la semana es un número de 1 a 7, ¿ya? Considerando los 7 días de la semana, obvio, ¿ya? El mes de compra y acá el año de compra, ¿ya? Esto para separar, digamos, la fecha de compra, ¿ya? La fecha en día, mes y año. Voy a separar primero el día, mes y año. Eso es muy sencillo con las funciones día, que me entrega de una fecha el día, considerando de 1 a 31, dependiendo de qué fecha. En este caso tiene que entregar 11. Ahí está. Salió con eso. ¿Por qué? Porque está con un formato fecha. Ya no se asusten. Vamos a cambiar aquí el formato. Recuerden que el número tiene distintos formatos. Por eso aquí seguramente Excel tomó el formato de la celda que está a la izquierda. Entonces lo voy a dejar en formato número, simplemente. ¿Ya? Ahí está. Aproveché de los cuatro, dejarlo igual por si acaso. El mes, bueno, se ocupa la función mes de esa serie. El año, igual año.
de esa fecha. Y el día de la semana, bueno, el día de la semana, la función se llama diasem, que como dice ahí, devuelve un número de 1 a 7 que identifica el día de la semana. Doble clic. La serie es la fecha, ¿cierto? Y el tipo hay que considerar aquí dónde está uno ubicado o en qué configuración está tu PC. Aquí el 2 dice claramente, 2 considera el lunes como 1 y el domingo como 7. En otro lado puede ser el 1 el domingo y el 7 el sábado. Aquí entonces seleccionamos el 2 y enter. Me da el día 2, es decir, el día martes. ¿Ya? Segundo día de la semana. Copio. De 1 a 7, no puede ser mayor. Ese es día domingo. Ese es el día 8 del mes. Ese es el día 7 de la semana. Es el 9, el noveno mes y el año 2019. ¿Ya? Ahí tenemos cómo insertar. ¿Ya? Después pide, esto ya lo tenemos listo, lo voy a marcar que está realizado y lo revisamos ahora. Dice cantidad de clientes mayoristas y minoristas. Aquí nos conviene hacer una tablita al lado. O dice al detalle, que es lo mismo. Voy a hacer un truquito aquí, mira. Selecciono de arriba abajo, selecciono control C o copiar, ¿cierto? Copiar. Voy a hacer ordenado aquí, copiar acá, copiar. Está todo seleccionado acá. Lo que voy a hacer es eliminar datos duplicados. Entonces me voy a datos y aquí quitar datos duplicados en herramientas de datos. Verifico que los datos tienen encabezados, que es el nombre del campo, y aceptar. 56 valores duplicados. Dos únicos, ahí queda. Por lo tanto, aquí, bueno, voy a copiar hacia el lado para que se copie el formato. Aquí voy a tener la cantidad, el total de compras y el promedio de compras. Aquí. Para la cantidad, porque tengo la cantidad, el total, por ahí, son los tres. Cada tablita va a quedar ahí aparte. Estos son como resúmenes de datos, ¿ya? La cantidad, entonces, sería igual contar.si. El rango es donde voy a comparar el criterio. El criterio es, por ejemplo, en este lado que sean mayoristas. Por ejemplo, en este ranguito que tengo ahí, yo pregunto, ¿cuántos mayoristas hay? Entonces uno compara celda por celda, uno, ese sí, ese no, ese sí, ese no, ese sí, ese sí. Entonces cuenta los que se llaman mayoristas. Uno, dos, tres, cuatro. En este rango hay cuatro mayoristas. Esa es como la idea del contar.si. Me he explicado así rápidamente. F4. Recuerden que dijimos que lo que estaba fuera de la tabla, de esta tabla en este caso, porque aquí estoy haciendo la función, queda con F4, punto y coma, el criterio que es la celda H69. Enter. Entonces tengo 42 y 16 al detalle. ¿Bien? 42 y 16 al detalle. Tengo 58. Veamos cuántos son. 58. Siempre verificar. Es bueno verificar. El total de compras, ahora tenemos total de compras, sería la función muy similar al contar.si, pero se llama sumar.si. También tiene un rango, un criterio. El rango ya sabemos cuál es, que es el rango de la categoría. Ahí donde voy a ir a comparar el criterio, lo dejo fijo. Punto y coma, la categoría mayorista. Punto y coma, rango suma. El rango suma dice las compras, ¿cierto? Total de compras. Entonces voy a el rango que van a pagar en, no dice, vamos a dejar en dólares. Vamos a dejar en dólares. F4. Entonces considera que siempre el rango
va a ser el rango donde voy a comparar el criterio. El rango suma es aquello que se va a sumar, por lo tanto siempre tienen que ser números, ¿ya? Para que no haya confusión. El rango suma está opcional, por lo tanto podría no ir. ¿Cuándo no va? Cuando es el mismo rango de comparación. Algo hice ahí, malito rango. Acá. F4, cierro. Ahí un poquito, voy a emplear un poquito. Estos tres. Ahí. Voy a acomodar un poquito las columnas para que se vea toda la tabla ya. Para que pueda apreciarla más en el desarrollo. Entonces, bueno, ahí tengo la suma. Y el promedio, lo mismo, igual, promedio, punto sí. ¿Por qué usamos el punto sí? Porque aquí hay condiciones. Pues la condición es que sea mayorista o al detalle. Entonces, el rango, nuevamente, el rango de mayorista, punto y coma, el criterio que está acá, en H69, y lo que voy a promediar. Cierro. Aquí en promedio sería bueno redondear, ¿cierto? Por lo tanto, como ya aprendimos a redondear, redondear después del es igual, redondear, abro, me voy al final, punto y coma, dos decimales que estamos trabajando con los dólares. Dólares, perdón. Después pide los clientes por comuna. Ya vamos a hacer una tablita abajo igual. Voy a traer las comunas. Por comuna, aquí. Que queden. A ver. Tengo nombre, apellido, por comuna. Sí, saquemos solo la comuna. Copiar, ¿cierto? Aquí pego datos, quitar duplicados. Mis datos tienen encabezados, comuna, aceptar. Hay 15 valores de 43. Hay 15 valores. Y aquí vamos a hacer el mismo cálculo. Cantidad total y compra. Ahí. ¿Ya? Esto lo puedo dejar con bordes. Ahí. Y entramos a lo mismo que hicimos arriba. Cantidad, suma y promedio. ¿Ya? Esto sería igual, contar punto sí. El rango, ahora cambia el rango, porque el rango de comparación es la comuna, ¿ya? No es necesario considerar el título. La comuna, F4, punto y coma, el criterio, lo que está ahí al ladito. Esa es la ventaja de tener la celda. Si no tuviera la celda, tendría que escribir, ¿cierto? Hay dos. Ah, ya, me estaba asustando, tantos iguales. ¿Ya? Si no tuviésemos la celda, tendríamos que escribir aquí Pudahuel. Pudahuel. Perfecto. Para Pudahuel funciona. Pero para abajo no funciona porque preguntaría por Pudahuel también. Tendría que ser por cada uno, estación central, puente alto, etc. ¿Ya? Ahí quedó de nuevo. El total de compra es igual a sumar punto sí. El rango de las comunas. F4, punto y coma, el criterio que está al ladito, punto y coma, el rango de suma que dijimos que era el apagar en dólares. Ya, ahí quedó. Entonces tengo el rango, el criterio y el rango suma. Y el promedio, si se fijan, es lo mismo que esto, ¿eh? Lo voy a copiar, control C.
Y aquí hago control V. En vez de sumar punto si, le coloco promedio punto si. Y obtengo el promedio también. Vamos a redondear el promedio, por si acaso. Me voy al final. Punto y coma 2. Cierro. Tomo los dos y copio. Ahí tengo los datos. ¿Bien? La suma y promedio, la cantidad. Aquí tengo 6 clientes que representan 6.109 en compras, 1.118 en promedio. ¿Qué más? Tenemos según género. Según género. Entonces vamos a hacerlo acá. Según género sería... Bueno, este es más fácil, ¿cierto? Control C. Más fácil de copiar, me refiero. Ahí. Y lo mismo. Voy a tener cantidad, ¿cierto? Me copié nada más por el... Por el. Eso es cantidad de compras, ¿cierto? Porque se pueden repetir, de hecho, se pueden repetir. Son clientes que se repiten en todo el año, digamos. ¿Ya? Cantidad, entonces, contar punto sí, nuevamente. El rango de género, estamos acá. F4, punto y coma, el dato que está ahí. 16. Copio hacia abajo. Y 42. Recuerden que son 58 registros. En total de compras tenemos sumar punto sí. El rango también del género, porque es el rango donde voy a comparar, punto y coma. Oh, perdón, se me olvidó fijar. Ahí, F4, punto y coma, el criterio, punto y coma, el rango donde está el apagar. Ahí. Apagar, no apagar, de apagado. Copio hacia abajo, copio la fórmula, la dejo aquí en promedio. Eso lo copio porque únicamente sé que tiene los mismos argumentos, solo cambia el nombre de la función, promedio, ¿ya? Y aparte lo redondeo. Ay, perdón, cosas que pasan. Transmisión en vivo. Bien, entonces ya tenemos ahí. Entonces, ¿qué comuna realiza la mayor compra? Suma de compras por mes, a eso me falta. Suma de compras por mes. Bueno, aquí tengo el mes de compra. Ojo que por mes. Aquí voy a tener, cierto, el mes de compra. Voy a copiar ahí, el mes de compra. Pero aquí voy a tener 1, 2, hacia abajo, hasta 12. 12, ¿ya? ¿Cierto? Y aquí voy a colocar el nombre. Enero. Recuerden que habían listas con esto, enero, mira, solamente copiando, no tengo para qué escribirlo. Para que quede un poquito más claro. ¿Y qué quiere? Lo mismo, ¿cierto? Cantidad y total de compras. Aquí. Entonces, cantidad voy a hacer lo mismo. Contar punto sí. Aquí el rango necesariamente tiene que ser este, ¿no? Porque no tengo de números, o sea, de los nombres, ¿ya? Punto y coma, el criterio es ese, el numerito, ¿ya? En el sumar punto sí, lo mismo, voy a ocupar las tres para que, cómo hacerla completa. El mes de compra, F4, punto y coma, ahí está. El numerito, punto y coma, el rango a pagar, ahí, F4, cierro.
Y recuerden que lo mismo para el promedio, la única diferencia es que en vez de sumar, hago promedio. Y aquí redondear con dos decimales. ¿Ya? Le coloco bordes y abajo. Ahí tengo muchas tablitas en las que puedo ver. Ahora, ¿qué comuna realiza la mayor compra? Bueno, la mayor compra, entonces mayor compra. Y aquí voy a colocar menor compra. ¿Qué significa eso? Compra, aquí. Mayor compra, menor compra. ¿Cómo lo coloco aquí? Lo voy a colocar así, mejor, más ordenadito. Mira. Ahí. Aquí voy a con valor. Valor compra. O total compra. Y aquí voy a colocar nombre comuna. Una tablita así matricial. Bueno, entonces veamos cuál es la mayor compra. Mayor compra de aquí, de esta tabla, porque aquí tengo el total de las compras por comuna. Entonces voy a hacer max de aquí, del total de compras. Ahí. Cierro. Y el mínimo de compras sería min. ¿De dónde? Del total de compras de por comuna. Cierro. Ahí está. Entonces, bueno, pero ¿cuál es la comuna? Yo tengo ese valor que en caso de tener la comuna, el nombre de la comuna a la derecha de esta tabla, voy a dejar de movilizar, ahí, de inmovilizar, ahí, voy a ir abajo, aquí, tengo esta tablita ahora, aquí estoy trabajando. ¿Ya? Fíjense que si tuviese acá el total de compras, aquí el total de compras, acá lo voy a copiar ahí de nuevo, porque tengo que copiar valores, control C, botón derecho, pegar valores. Sería muy fácil hacerlo así, mira. Igual buscar B, ¿cierto? Valor buscado sería el mayor, ¿dónde? Acá. Aquí en esos dos, F4 por costumbre, punto y coma 2, que sería el nombre de la, punto, de la comuna, punto y coma 0. Ahí me da. Y si me voy al ladito, también, ¿ve? Pero en este caso no lo tengo, no lo tengo a la izquierda. Tendría que hacer el movimiento, la copia de derecha a izquierda. Por lo tanto, o hago eso, o solo este lo voy a marcar así como en rojo. Como que no está, ¿ya? Como que no está. Debería ser, voy a mostrar con otra función que se llama buscar. ¿Ya? Que tiene, buscar tiene su observación y la voy a hacer acá. Por ejemplo, buscar me sirve, valor buscado siempre es el mayor valor, ¿cierto? Donde la matriz de la tabla es aquí, aquí. Es una matriz, ahí. La voy a dejar fija, punto y coma, indicador de columnas. Es, ay, perdón, es buscar. Me estaba confundiendo, es buscar. Voy de nuevo. Valor buscado es el mayor valor. Vector de comparación es donde compara aquí las tablas. Le voy a dar F4 punto y coma, vector de resultado, que quiero que es donde me da el resultado. ¿Ya? Estoy diciendo que busca esa, el dato, que es la mayor compra, aquí donde tiene que comparar. Un vector significa como una fila o una columna, no una matriz. Y el vector de resultado es lo que quiero que me dé. Es decir, cuando encuentre el mayor número acá,
va a irse en paralelo al lado y va a traerme el dato. Bien, funciona, me da quinta normal. Pero acá veamos, igual buscar, el valor buscado va a ser la menor compra. El vector de comparación es el total de compra. Voy a dejar F4, punto y coma. El vector de resultado es este, ¿cierto? También lo voy a dejar fijo. Cierro, enter. Y me dice que no está disponible. ¿Por qué? Porque para usar, buscar la tabla de comparación, ¿ya? Debe estar ordenada de menor a mayor o de manera ascendente, porque puede ser contexto también. Así que ojo, por eso de ahí ese ND que significa no disponible, ¿ya? No disponible, ¿ya? Pero sí hay otra función que se llama, que son dos funciones que funcionan, dos funciones que funcionan muy funcionadamente en pareja. Por ejemplo, la primera es coincidir. ¿Ya? Aquí voy a hacer nombre común también para que. Bueno, la primera es coincidir. Y mire, veamos. Coincidir. Valor buscado es la mayor compra. Punto y coma. La matriz buscada es acá. ¿Dónde va a buscar aquí? Aquí. Ahí en el total de compra, ¿cierto? Punto y coma. Tipo de coincidencia. Es algo menor. Es algo exacto. Es mayor, ¿no? El exacto. Porque tiene que coincidir. Preciso. ¿Ya? 12. ¿Qué significa ese 12? Que es la fila. En la fila 12 está ese valor. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese valor que está ahí coincide con ese valor. ¿Ven? ¿Ya? Correcto. Veamos qué sucede con la menor compra. La menor compra está ahí. Coincide. Tiene que coincidir con ese rango. Ahí. 7. El menor valor está en la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el menor. Ahí está. Coincide con ese. Voy a pintar el otro también, ¿eh? Ya para aquí. Ahí. Ese color. Ahí está. Ahí. Ya, correcto. Entonces, hay otra que se llama índice. Y el índice funciona así. Índice. Tengo la referencia. ¿Ya? Punto y coma. Número de fila. Punto y coma. Número de columna. Veamos ahí. Cierro. Ahí algo me pasó. Ahí. Igual, índice. Matriz. Me equivoqué yo. La matriz es esta, donde va a comparar, ¿cierto? Punto y coma. Número de fila es el coincidir. Punto y coma. Ah, no, ahí está. Ese. Aquí la matriz es esa. No sé por qué me confundí. Ahí está. Voy a explicar de nuevo acá. Igual índice. La matriz es como lo que yo quiero, el resultante, que es la comuna. En eso me equivoqué. Punto y coma. Número de fila me la entrega la función coincidir. Y ahí funciona, ¿ves? Entonces, como para hacerla completa, ahí está la explicación de las dos funciones. Aquí debería ir índice. Abro. Matriz es lo que quiere lo resultante. Es la comuna, ¿cierto? Punto y coma. Número de fila es lo me lo entrega la función coincidir.
donde busco el mayor valor en el total de compras. F4 lo voy a dejar, aunque no es necesario. Ahí, punto y coma, la coincidencia exacta, cierro y cierro. Quinta normal. Lo hago acá nuevamente, igual, índice. Quiero que me muestre el resultante. Ahí, punto y coma, número de fila, tengo que indicarle con la función coincidir. En coincidir, valor buscado es el menor. Punto y coma, la matriz donde está buscando el menor valor es acá. Punto y coma, una coincidencia exacta. Cierro y cierro. Ahí me da Maipo. ¿Bien? Perfecto. Y así tenemos los datos. Entonces, más eficiente utilizar el índice y el coincidir que el buscar solito. ¿Ya? Y en vez de hacer la trucha aquí. ¿Ya? Bien, estimados y estimadas, aprendimos lo que es contar sí, sumar sí y promedio sí. Un abrazo, cuídense, nos estamos viendo en otro video.